Hi, I'm Pericles Rosa. I'm a chinchero in Peru. Let's learn how to dye alpacas and make lipstick out of insects. And also visit a local market. Usamos como un detergente natural para lavar la lana sucia de la oveja y de la alpaca. Tengo un poco de agua limpia. Ahora voy a producir detergente. Esta raíz también la podemos utilizar para lavarnos el cabello. Evita las canas y la caspa. Es más conocida como el Inca Champa. Aquí tengo un poco de lana sucia de la oveja recién trasquilado del animal. El chocolate Inca. Luego de hacer secar la lana, pasamos a hacer el proceso del hilado, a formar los hilos. Este proceso lo podemos hacer caminando, bailando, cargando un bebé, hasta besando al esposo, no hay ningún problema. Sí. Una planta local de la zona para obtener las tonalidades de verde. 4 a 5 diferentes degradaciones del color verde. Y para fijar el color utilizamos este mineral llamado colpa. Lo traemos del Valle de Lares. ¿Sí? También tenemos las hojas de aguaypili. Estas hojas cuando las recogemos son de color verde. A medida que va secando, seca este color y obtenemos estas tonalidades. Esta es la flor de colle, flor endémica de la zona, para obtener los tonos de amarillo. La planta quimsacucho, tres esquinas en español, para obtener el color azul. Para fijar el color, para que el color no se destiña, utilizamos el orín fermentado de los niños, sí, menores de 15 años. Ya no utilizamos de los adultos porque ya está contaminado. Mucha cerveza, mucho pisco sour. También tenemos el musgo de las rocas, cacazunca, más se adapta por Machu Picchu, Ollantaytambo en las rocas para obtener los tonos de naranja. Y esta es la cochinilla, es el insecto que se adapta en la penca de la tuna. Aquí en mi mano la cochinilla lo tengo vivo, ahora lo voy a sacrificar. Mire, el primer color de la cochinilla. Ahora voy a hacer un ceviche de cochinilla. Cambia el color. Sí. La cochinilla ahora en la actualidad se exporta bastante al extranjero para la elaboración de los cosméticos, lápiz labial, es el rubor. El cosmético más caro está hecho de la cochinilla. Aquí nosotras lo utilizamos natural y más económico. Así. Nos pintamos. Sabor a limón. Nuestro cosmético nos dura las 24 horas del día, prueba de 1000 besos. Nosotras para teñir no utilizamos el grano, sino lo utilizamos el marlo latusa, la parte central. El grano lo consumimos en lo que es la mazamorra morada o la chicha morada. ¿Sí? Y obtenemos este color. Agua limpia. En la otra olla tenemos hirviendo la planta chilca para el color verde. Le va a agregar la señorita el fijador de color a la planta y yo le voy a agregar la cochinilla molida, la cochinilla en polvo. Tenemos la lana blanca, lana de oveja para ambos colores. Ahora le voy a agregar un poco de sal, sal de maras. ¿Y para qué es la sal? Para cambiar y fijar el color. Oh. Sí. No
es magia. La cochinilla lo tenemos que hacer hervir por media hora para que esté bien fijado el color, y la planta lo tenemos que hacer hervir por una hora, ¿sí? Para que esté bien fijado el color. Luego lo retiramos, lo enjuagamos y lo hacemos secar así en forma colgada. Ahí están secando los colores. Luego de hacer secar la lana, hacemos este proceso que es el canti en quechua. Se vuelve a torcelar la lana. El primer proceso lo hacemos con la yema de los dedos. Este proceso lo hacemos con la palma de la mano. Este proceso lo hacemos para que la lana sea más resistente, el hilo sea más fuerte. Lo unimos en uno, ¿sí? Luego preparamos estos ovillos. Estos, los ovillos, para poder hacer este proceso, que es el urdido o ahui en quechua. Esta es la combinación de colores. Este proceso lo hacemos en forma de X para obtener el trabajo reversible, así, ambos lados el diseño. Luego, al menos cuando tenga unos 80 centímetros, pasamos a hacer el telar de tejido, a formar los diseños, que aquí lo estamos haciendo. Este es el telar de tejido. Y le voy a hacer una pregunta, ¿qué es esto de aquí? Es un hueso, ¿no? Sí, es un hueso. ¿Hueso de qué? ¿Hueso de alpaca? No. ¿Quieres saber? Sí. Este es el hueso de un turista que no quiso comprar nada. Ah. No, una broma. Este es el hueso de la llama. Nosotras lo utilizamos para ajustar bien el trabajo, para que el telar salga bien fino. Todos los diseños los realizamos de la mente, no copiamos de una computadora, de una laptop. Aprendemos a tejer desde niños, desde los 6, 7 años. ¿Sí? Ahora vamos a ver el avance del trabajo. Este es el avance del telar. Aquí tenemos plasmado diferentes figuras. Tenemos la llama, el cóndor. Estas son las estrellas o chasca en quechua. También tenemos las huellas del puma. Esta es el camino inca con las lagunas más grandes aquí en Chinchero, Piuray y Huaypo. Y el trabajo es reversible. Aquí la llama lo tenemos de color blanco, al reverso de color rojo. Sí. Ambos lados el diseño. Al culminar el trabajo, aquí aún todavía nos falta el borde, el acabado final, que es esta, que lo hacemos aquí. Este es el borde, es el ñawiahuapa o los ojos del puma. Lo hacemos este proceso para que el telar tenga garantía, no se deshilache con el tiempo de uso, ¿sí? Pueda perdurar por mucho tiempo. Para terminar un trabajo en esta, en lana de alpaca, nos tarda 40 días, lana de oveja 30 días, tejiendo 4 a 5 horas por día. Otro tiempo lo dedicamos a hacer trabajos que no sean tan pesados como este. The result is beautiful bags, tapestries, and sweaters. When you visit Cusco, you have to come to Chinchero, and especially to Centro Textil Antaquilica, to learn how to dye alpacas and how to make lipstick out of insects. Besides of that, they are very friendly and so adorable, and you can shop and get the best price. After that, I finally went to the market. Chinchero has a really good Dominical market, which is located in a square very close to some archaeological sites. It's very simple, with streets without pavement and people selling their products on blue canvases on the ground. The market is also a good place to buy souvenirs. The locals wear impressive costumes, and I was so delighted with all those vivid colors. I took the opportunity to have lunch. Chicharrones is pork belly fried, served with potatoes, maize, and salad with onions and mint. It was the best dish that I had in Peru.
After lunch, it was my time to shopping. It's almost 6 p.m. and the market is about to finish. Thanks for joining me. See you next time. Beijo!